Me gustaría que nos cuenten cuántos kilómetros de recorrido hicieron en total. Bueno, el camino tiene 33 kilómetros. Nosotros queremos remarcar esto que decía Julio, que la presencia la consideramos un acto de soberanía, que venimos a ejercer el derecho de poder transitar por lo que es público, y que lo hacemos en forma completamente legal, sin transgredir ni una de las contravenciones de ningún tipo. De hecho, llegamos y nos notificaron que no se podía hacer fuego. Nos llamó muchísimo la atención porque encontramos 19 fogones, y si ese es el argumento de ambiente, suponemos que el fuego sea de los amigos de Lewis, o sea, el pueblo argentino. Es un mismo fuego, tiene el mismo riesgo. Claro, para Entonces, algunos hay fuego y para otros no. claro, bueno, esa es una de las cosas que a nosotros nos interesa denunciar. Y para eso, digamos, también consideramos esto una acción política de marcar la soberanía sobre la tierra y el agua con la presencia. De esta manera ustedes además pueden demostrarle a nuestro país que no hay un paso real, no hay un camino real para que los ciudadanos de cualquier provincia de nuestro país y aquellos extranjeros también que quieran visitar el lago escondido puedan ingresar. ¿A ustedes qué les pareció esta situación que tuvieron que vivir? No, no, pareció muy, muy difícil, muy complicada. Después, la gente que regresó conmigo por la montaña nos llevó más de 10 horas. Llegamos a las 12 de la noche a los laguitos, pero nosotros fuimos muy preparados porque en la noche nos orientábamos con GPS, teníamos teléfono satelital. Ahora ese camino para la gente común es intransitable. Lo sí que queremos manifestar que la ruta que tienen que hacer el camino es el de Tacuafí, que es el que está autorizado por la Corte Suprema. Entonces, ese es el camino que consideramos que es el que hay que habilitar. Lo otro, que esta fue una confrontación, fue una batalla, pero en estos términos se dieron términos, digamos, visuales. O sea, yo me acuerdo dos particularidades. Cuando llegamos, la columna nuestra, toda la gente de Joel Lewis, meta fotografías, nos filmó, no sé qué achaba, y nosotros pusimos toda la primera línea con las cámaras que llevamos de filmación, y fue una guerra de flashes. Ellos nos filmaban todo y nosotros también. Así como el desenlace, que nosotros planteamos recorrer el camino que bordeaba el lago y salir, por más que sea propiedad de Joel Lewis, que logramos, ellos después también lo tergiversaron. Pues, o sea, como dije, la batalla se da por los medios, ¿no? Ellos manejan los medios. Pero lo concreto es que hubo una confrontación, llegamos al lago, lo usamos, demostramos que ese camino es intransitable, y nuestra solidaridad con el Bolsón, porque esto ya, gracias a esta lucha que lleva este pueblo, esto se ha transformado en una causa nacional.